Bien, Daniel, claro, sí, no, no, no soy yo. Imagínate yo respondiendo. Dani, estamos con el director del IPB, estamos con Marcelo Jornet para estas, diríamos, cuatro preguntas, las que reunimos todas las consultas. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, la última, tal vez, gran noticia llegó al departamento de Caucete con la posibilidad de este nuevo barrio, el Andén. ¿Cómo se ha seguido avanzando en estos días, en estas semanas, para bueno, comenzar ya con la obra, llamar a licitación, etcétera? Te voy a corregir, es Santa Lucía. Santa Lucía. El andén en Santa Lucía, porque es un terreno que compramos enfrente a lo que es el asentamiento Pedro Echagüe. Entonces, la idea es poder trabajar con ese barrio. Tuvimos ya la no objeción técnica. A partir de la no objeción técnica, hemos empezado a trabajar ya con lo que va a ser el costo de ese barrio. Y una vez que tengamos eso ya definido, pedimos la no objeción financiera para poder firmar el convenio y hacer el inicio. Por otro lado, nosotros, el aporte que hace la provincia no solo es el terreno, sino también la urbanización y la infraestructura, que eso es lo que ya con la empresa estamos trabajando para iniciarla hasta que salga ya la no objeción financiera y el convenio e iniciar las casas. Esto, si uno lo tuviera que traducir en tiempos, obviamente que no son tiempos que se mantienen, sino que pueden ser antes o después. Pero ¿cuánto demora aproximadamente todo este trámite? Y yo creería que más o menos estaríamos sobre los 2 meses. Si bien en un mes ya podríamos iniciar la urbanización y la infraestructura, y lo demás sería depende de un poco de Nación, ¿sí? Nación es el que nos va poniendo un poco límite para el tema de los tiempos en cuanto a la firma del convenio. Pero yo creo que en 2 meses estaríamos ya dispuestos a firmar el convenio, y de ahí se pone una fecha de inicio de obra. Y de acuerdo a eso también cobrando el anticipo financiero. Marcelo, te cambio de tema y vamos a meternos en el ámbito de entrega de vivienda. Primero, uno específico, el tema del barrio Las Pampas, o barrio Pampa, y con respecto a personas que, bueno, sus casas se destruyeron en el último terremoto, en la zona ya de Pocito, de calle 15, si mal no recuerdo. ¿Cómo está el avance de esa obra para entrega? Esa obra está bastante avanzada. La idea era entregarlo en estos meses. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido que, digamos, frenar un poco el tema de la entrega porque falta terminar algunas cuestiones de la obra, de urbanización, de las viviendas. Estamos un poco atrasados, Nación está un poco atrasado en los pagos, por lo tanto hemos tenido que reprogramar esas obras, por lo tanto no tenemos ahora una fecha exacta. Por otro lado, se está trabajando con la gente, se le está pidiendo toda la documentación. Lo que pasa es que en ese sentido estamos teniendo algún tipo de inconveniente, porque hay más gente de la que teníamos relevada. Otra vez volvemos al mismo problema, entonces hay que trabajar en ese sentido. Pero principalmente la demora, digamos, es a nivel obra, que estimo que ya unos 2 o 2 meses más estaríamos ya terminándola. Y en general, otras entregas que estén previstas en el corto plazo. Y tenemos ahora el 5 de abril una entrega de un barrio en 25 de mayo, el barrio Peniel, y en ese sentido ya después pasamos a el 21 de abril, probablemente esa fecha todavía no la tenemos fija, la del 5 sí, pero la del 21 de abril todavía no, en Albardón, el barrio Virgen del Rocío, que es un barrio que de los sorteados en el 2018. Entonces ya queremos terminar con todas esas entregas, así que estamos haciendo mucho, digamos, fuerza, presión para que esto se termine, así que yo mismo, mañana mismo voy a ir a la obra a ver cómo estamos para ir ajustando esa fecha. Por último, entregas, pero también la otra consulta que llega constantemente es si está previsto algún tipo de sorteo. Ustedes han ido haciendo otra modalidad de sorteo por departamento, ya con los barrios
o construidos o en vías ya de construcción. ¿Hay algún sorteo previsto o en el corto plazo a la vista? No, en el sentido de barrios todavía no tenemos previsto, estamos viendo de acuerdo a cuál sería la planificación en cuanto a la terminación de los barrios que se están construyendo y en función de eso hacer ir adelantando para el sorteo para poder hacer el análisis de los preadjudicatarios. Sí, vamos a tener un sorteo que ya tenemos fecha fija, es la de suelo activo sueño cumplido, que va a ser el 26 de abril. Esa fecha sí ya está fija porque ya hoy estarían publicados los padrones provisorios de la gente que se ha inscripto, más de 3.500 inscriptos, y ahí para que la gente pueda verificar sus datos y después confeccionar el padrón definitivo y poder acceder al sorteo el 26 de abril. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Bien, Daniel. Bueno, Marcelo Jornet, dando estos detalles de las distintas preguntas que llegan a diario, perdón, a banda ancha. Bueno, y este anticipo, se viene este plan que se presentó hace poquito más de un mes. Esta nueva operatoria de terreno y casa ahí en la zona de Rawson, bueno, tendrá el sorteo el próximo mes de abril, Dani. Bueno, Ale, muchas gracias, ¿eh? Y esto es lo que había generado ahí algún...